Museo de Vicky Evans. Echa un vistazo al maletín de muestras y lo verás más claro que el agua. Una buena pieza, esa arma, en perfecto estado. Nunca disparó un tiro. Vaya, mira eso. Por casualidad me he topado con este archivo de datos bloqueado en un subsistema aislado. ¿Dónde has estado, camarada? ¿Te escondiste debajo de una piedra? Vicky Evans fueron la cuarta o quizá la quinta pareja de forajidos más famosa e infame de este país. Nada más ni nada menos. Prim Slim puede contarte toda la historia, si dispones de un minuto. Lo has pillado, camarada. A Prim Slim le encanta contar historias. Lo primero es lo primero. Cualquier tontería que hayáis oído de que Vicky Evans son imitadores no es más que una mentira despiadada. Lo cierto es que empezaron su escabechina criminal 2 días antes de que Bonnie y Clyde robaran su primer banco. Así que, ¿quién copió a quién? Es verdad. Vicky Evans no causaron gran sensación por sus asesinatos y robos a bancos por el centro de Estados Unidos, como fue el caso de Bonnie y Clyde. Más bien dejaron un reguero de timos y hurtos en tiendas y gasolineras. Pero el crimen es el crimen. También eran imprudentes al volante. Habiendo vivido a golpe de pistola, Vance tenía una. En fin, era solo cuestión de tiempo que ese par de bandidos murieran de un tiro. Quizá fue el propio destino el que los condujo por accidente a un fuego cruzado entre la policía y una banda de ladrones de bancos en plano, Texas. O quizá no se percataron hasta que fue demasiado tarde. Dicen que de haber vivido, Vicky habría intentado cobrar un cheque sin fondos en ese banco. Nunca lo sabremos. Lo único que sabemos es que el fuego cruzado destrozó el coche y a sus dos ocupantes. La policía se disculpó oficialmente. Se puede ver el coche de la muerte original más allá. Y al lado está la ametralladora de Vance en su estuche. ¡Feliz viaje, camarada! Muy buenas. ¿Qué haces aquí? ¿Buscas problemas? ¿Y? No es nuestro único delito. Somos unos depravados, unos degenerados fríos como el hielo, ¿sabes? No te conviene tocarnos los huevos. Yo soy Sammy, el de Sammy y Pauline, la pareja de delincuentes más peligrosa y conocida del yermo. Como te metas con nosotros, vas a terminar descansando bajo tierra. Muy fácil. Hasta ahora hemos sido muy cuidadosos cometiendo delitos sin dejar ninguna prueba. Por eso no tenemos mala reputación. Pero ahora, todo eso va a cambiar. Espera y lo verás. Tendrás que preguntárselo a Pauline. Es el cerebro de la operación. Yo pongo los músculos. Nos vemos. Hola. Será mejor que tengas algo... Será mejor que no trames nada. Al más mínimo truco, bastará con que abra la boca para que Vance te aplaste como a un gusano. ¿Por qué iba a negarlo? Fui quien despedazó a ese robot vaquero mientras Vance lo distraía. No es nuestro primer robo, ni será el último. Soy Pauline, y junto con Sammy formamos la pareja criminal más peligrosa y conocida del yermo. Más vale que no te metas con nosotros, o acabarás con un agujero de bala entre ceja y ceja. Tampoco sabemos nada de ti, así que estamos en igualdad de condiciones. Aunque en una semana más o menos, todos sabrán quiénes son Sammy y Pauline. Solo espera y verás. No hace mucho, Sammy y yo nos hicimos con un arma muy potente, el arma de Vance. Ya sabes, Vance, de Vance y Vicky. Esa es el arma que usamos para las grandes ocasiones. Vamos a pasar con ella al strip y robar uno de los casinos. O puede que todos. Nos convertiremos en los pistoleros más temidos del yermo. Ya lo verás. Cuando sepas lo ricos que somos, te vas a arrepentir de haberte reído de nosotros. ¿De verdad lo crees? Solo tenemos un arma y somos dos. Y nunca hemos hecho nada así antes. Tampoco hemos estado en el strip, así que no sabemos cuántos guardias tiene el casino. Y no hago más que tener pesadillas. ¿Qué estamos haciendo? ¡Vamos a acabar muertos! Dile a Sammy que te dé el arma, ¿vale? Llévatela. No la quiero por aquí. Así evitamos hacer alguna estupidez. ¡Hasta luego! Será mejor que tengas algo bueno que decir. ¿En serio?
Gracias a Dios. La quiero de verdad, pero te juro que esta vez iba a hacer que nos mataran. El arma está en la caja fuerte. La combinación es 052334. Llévatela lejos de aquí antes de que cambie de opinión. Hasta luego.